Entonces, ¿le conviene a usted en lo personal? Ah, sí. Sí, aunque ahorita está haciendo un poco de desastre aquí en Embramadero, pero ya con el tiempo va a ser un beneficio para la misma comunidad. ¿Cómo se llama, señora? Cristina Castellanos Mendoza, a sus órdenes. ¿En qué benefician las obras que construye el ayuntamiento de Nicolás Romero? Pues yo creo que para nada, porque siguen construyendo y construyen y sigue el mismo tráfico que se hace. ¿Cuál sería tu solución? Pues mi solución, pues, ¿qué sería? Pues, que dejaran como está, porque siguen haciendo obras y obras y al final de cuentas se sigue haciendo el mismo tráfico. Muy amable, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Rodolfo Suárez. Gracias. Pues me parece bien, si sirven para algo. Sí. Pues las veo bien, nada más que luego sí se tardan un poco, pero las veo bien. Gracias, muy amable. ¿Cómo se llama? Romana Martínez Alvarado. ¿Cómo ve usted las obras que realiza el ayuntamiento de Nicolás Romero? No, pues todo bien. Está perfectamente bien todo. ¿Le agrada que trabaje el ayuntamiento? Sí, me agrada que trabaje bien, perfectamente bien. ¿Cómo se llama? Luis. Muy amable, gracias, Díaz. ¿Cómo ve usted las obras que realiza el ayuntamiento de Nicolás Romero? Pues yo bien, porque nos van a ocupar, con el tiempo nos beneficia. ¿Cómo se llama, señora? Laura. ¿Cómo ve usted las obras que realiza el ayuntamiento de Nicolás Romero? Pues muy buenas porque sí nos ayudan a todos. ¿Cómo se llama? Javier García. Gracias. Pues están bien, pero de verdad se ve mucha desorganización, por decir, todavía no acababan esta obra cuando ya empezaron Bramadero, cuando ya empezaron Vía Corta, entonces sí como que siento que hay un poquito de desorganización, eso es lo que yo pienso. ¿Qué opina usted de las obras que realiza el ayuntamiento de Nicolás Romero? Pues no, la verdad no sabía qué decirle. ¿Malo o bueno? Pues a la vez bueno, ¿no? Porque así ya se agiliza más el tráfico. Muy amable, gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Mandé? ¿Su nombre? Cirila Cruz. ¿Qué opina usted de las obras que realiza el ayuntamiento de Nicolás Romero? Que son muy buenas, pero yo creo que se deben de organizar para que no nos afecte a nosotros la sociedad. Pues yo digo que son inútiles porque da puro este... Pues no hay ningún beneficio. No hay ningún beneficio. ¿Tiene usted alguna solución? No. No, la verdad no. ¿No se debe haber hecho? Para mi ver, no. Muy amable, ¿cómo se llama? José Guadalupe. Y la solución sería, ejemplo, este puente no está terminado, no está concluido. Terminar una obra para iniciar otra. Yo, al menos es mi punto de vista, porque... ¿Observa usted las construcciones o las obras que está realizando el ayuntamiento de Nicolás Romero? No, pues de la patada, o sea, no dejan pasar. Yo el otro día me tuve que ir caminando al seguro, porque mejor me bajé del camión. Sí. Se tarda, ¿no? Algo. ¿Cuál sería la solución? No sé, como que le echaran más ganas, porque sí, se hace mucho relajo. ¿Cuál es su nombre? David. ¿Cómo observa usted las obras que realiza el ayuntamiento de Nicolás Romero? Que están bien, pero que ahorita se junta bastante el tráfico para de venir hacia acá. ¿Cuál sería su solución? Solución, pues que el presidente municipal tratara de terminar lo más rápido posible. ¿Cómo observa usted las obras que realiza el ayuntamiento de Nicolás Romero? Bueno, por un lado parece que bien. En una parte está bien, pero desafortunadamente hicieron dos obras al mismo tiempo donde tenemos un caos vial muy grande. Ahorita con el tiempo, pues obviamente este puente sí nos ayudó bastante, pero ahorita estamos... ¿Tendrá usted beneficios posteriormente? Sí, porque ya no se va a hacer el tráfico que tenemos actualmente, porque hicieron muchas zonas habitacionales, pero no hicieron vías alternas. ¿Cuál es su nombre? Ana Hernández. Muy amable, gracias. Sí, buenos días, buenos días. ¿Cómo ve usted las obras que realiza el ayuntamiento de Nicolás Romero? Muy bien, perfectamente bien, sí. Sí, sí está viéndose que sí está trabajando. ¿Usted está de acuerdo en las obras? No, pues sí, claro. Pues siendo para bien, todo está perfecto. ¿Cómo se llama? Salomón Molina Ávila Servidor. Muy amable, gracias. Las obras que realiza el ayuntamiento de Nicolás Romero. ¿Cómo las qué? Observa. Ah, bien. Sí, por lo menos hay más vialidad, ¿no?
O sea, les vendrá un beneficio posterior. Pues sí. Bueno, primero hay desastre y ya después, pues ya mejora, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Paulina Ortega. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué hace el ayuntamiento? Sí, ya se ve bonito. Sí, ya se ve bien, porque antes no estaba así. ¿Le gusta que esté trabajando en el ayuntamiento? Sí, sí me gusta, sí, sí me gusta. ¿Cómo se llama? Mi nombre es María García Estrada. Ay, pues están muy bien, pues no sé. Pues están bien, ¿no? ¿Cómo te beneficia posteriormente esto? Pues sí. Pues bien, bien. Bueno, en algunos casos, ¿no? Porque luego hay mucho tráfico y todo eso, pero bien. Bien. No, pues está bien, pues no podemos ir en contra de la modernidad. ¿Observa usted las obras que realiza el Ayuntamiento de Nicolás Romero? Bien, muy bien. Estas obras benefician a toda la comunidad y sobre todo a todos los que transitamos por aquí, ¿no? También, además. Muchas gracias, muy amable. ¿Cuál es su nombre? Fernando. Gracias, muy amable. Bueno, creo que es un beneficio a muy largo plazo, porque la verdad se tardan demasiado y sí nos afecta. Ayuntamiento de Nicolás Romero. Ay, pues muy buenas, porque va mejorando el servicio y ya no se va a hacer tanto tráfico y podemos llegar más rápido. ¿Cuál es su nombre? A Norma Leticia. Muy amable, gracias. Hasta luego. Pues espectaculares, sobre todo en esta parte de que con el paso del nivel y la gloria. Bien. Están bien hechas. ¿Qué obras que realiza el Ayuntamiento de Nicolás Romero? Pues yo digo que bien. Sí, yo digo que bien, pues es bueno porque pues es menos tráfico. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Humberto Flores. Gracias. ¿Crees que estas obras te benefician a futuro? Sí.